Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, Hey. ¿qué tal, Revers? Ahora te veo. Hola, Sí, ahora me Revers. pueden ver lo feo que Bueno. soy y cómo estoy por aquí en bata, con la camiseta de la DFT, ¿no sabes? Allí, haciendo. Hoy, Y no se cumplía 9 años, soy de la DFT, creo que sí, ¿eh? 9 o 10, no 11. Del 2012, de uno de los. Vamos, del más. Del primero que fue así. Más bestia, quizás. ¿Sabes qué? Hoy me he enterado. Ojo, Musashi me va a matar. Suerte que no lo podéis escuchar. Eso lo puedo escuchar yo. Pero, ¿sabéis de qué? Hoy me he enterado que la bola del mundo del cartel era un joystick, tío. Hostia. Yo veía la bola del mundo y pensaba. Yo veía el mundo y decía, coño, porque un planeta, cómo mola, ¿no? Y hoy creo que era un stick. La calidad, tío. Pues, bueno. Hola a todos y esta jornada 3, el Ecuador de Revolver Action. Estoy con Revers, ya lo veis aquí, que ahora con la cámara y tal, va como un señor. Aquí somos unos señores, el que Claro, juega habla. sí. Y buenas tardes, caballeros. Y bueno, hoy el formato, para el que no lo sepa, es como un winners y losers, ¿vale? ¿Vale? Es un sistema suizo, pues como los sistemas suizos, al igual cuando son de 8 jugadores. Es un sistema suizo. Entonces, como va vinculado con la Open, con los que ascienden y tal, se podría decir que hoy tenemos un combate de descenso, ¿de acuerdo? El que pierda del primer combate desciende. Y mientras tanto, pues los otros van a seguir. La jornada de la semana que viene, como bien ha dicho Revers, es un poco, como me ha comentado antes el stream, es un poco complicado. Lo vais a ver pronto con las imágenes que pondremos, no os preocupéis, que será fácil de entender. Y la Open está siendo muy interesante porque hay mucha gente que puede ascender de una forma guay, 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 guay. Así que vamos a dar recaña, que no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es el primer combate, Revers? Primer combate es el que se juega ya el vivir o morir. Dan contra Nemo, que son los dos que han perdido dos combates hasta ahora, los dos matches que se han jugado. Y el que pierda hoy ya se va al pozo, se va con los paquetes, se viene conmigo. Te viene con la Open allí. Sí. Y bueno, a dar recaña, sí. Bueno, pues no vamos a despistar más a la gente, así que vamos directos. ¿Qué os parece? Vamos a saco, ¿no? Que tenemos 4 FT5, así que si Revers está de acuerdo, Sí, go. que ya vamos tarde, hemos empezado un poco tarde y luego tenéis que cenar a toda prisa para llegar al Talso. A darle, pues. Y bueno, yo creo que Nemo va a jugar con Namane, Yo porque también lo creo. lleva toda la semana con Namane, ya se olvidó del Cal una vez pasó el torneo, que al final no jugó porque era muy tarde, pero Sí. ya se ha olvidado del Cal, está con el Amane, que yo creo que es su segundo mejor personaje después de Van, que Yo siempre ha también lo sido creo. su main. Los voy a avisar por el. Ya puedo, les voy a decir. Sí, ya Ah, están vale. aquí. Sí, vale. Perfecto. Y bueno, ya veremos que la Mane puede ser muy, muy, muy cabrón. Es un personaje que tienes que saber jugarlo bien para que no te provoque las situaciones en las que te puede chipear. Realmente, Literalmente. realmente ambos son. Realmente tienes que saber jugar muy bien a los dos, ¿eh? O sea, el Azrael y el Amane, los dos van a Bueno, pero la ser. Azrael es algo más típico, ¿no? De personaje Sí, la gente. así poderoso que te tira al Soryu random y cosas así, ¿sabes? El público que no entienda muy bien va a entender mejor el Azrael que el Amane, eso sí que es verdad. Pues bueno, aquí tenemos el primer cruce, ¿eh? Uy, uy. Bueno, primer combo de Nemo ahora mismo, buen combo y vamos a ver cómo termina con, bueno, pues con eso, la ¿Lo baldufa, ves? coño, Ya ¿cómo tiene el nivel 3. se llama? La barrita esa que tiene la Mane ahí encima, que ahora tiene un 3. Es que ahora Sí. cualquier cosa que te HP con el taladro ese, eso que ha hecho, aunque te cubras, si no lo haces con barrera, es como si no te hubieras cubierto. Sí. Literal, y si no te destruye a Barrier. Y aparte, ojo, muy al tanto, porque el meta, cómo ha ido evolucionando, sobre todo en Japón, y el meta actual más tocho del juego, por decirlo de una forma, es petarse la Barrier. Es muy normal ver los pro players cómo se petan la Barrier en un round. Y que este personaje literal te la reviente, o sea,
puede romper incluso los esquemas al meta actual. También es verdad que es un personaje que no se puede jugar mucho con un Instant Block Barrier, porque siempre va a llegar lejos, entonces te va a castigar esa mecánica. De que hay que saber rejugar tanto a corto nivel como a alto nivel, la Mane, ojito, porque hay que cambiar el chip. Es que además es un personaje que se puede considerar que te zonea, ¿no? Un zoneador. Sí, es un... que está considerado un zoner dentro de cabe. Es de los mejores zoners. Y cómo lo está petando. Sí, sí, ya casi tiene. Ha ido rápido este combate, el primer combate, muy rápido. Qué bien ha jugado Nemo, sí señor. Ya digo, para mí es su mejor personaje después del Ban. Y no es que lleve mal a los otros, como Rachel, Lichy. El Cal también lo llevaba bien, pero quizá no al nivel para la liga. Sí. Yo espero de verdad que se motive Nemo, que se motive bien, bien, bien. Y siga jugando con el señor Amane, porque se le ha ido viendo cómo estaba un poco. ¡Hostia! ¡Que se ha metido alguien! Se ha metido un random, no sé si lo puede. Es que encima creo que Musas ha ido un momento al lavabo. Sí, no sé, sí, sí. Pero a ver si lo puedes chutar a ese pavo. ¡No, de México! ¡Ay, qué bueno! Pues ahora no sé. A ver, dale al Star. ¡Ay, qué bueno! Vale, vale. Tendrías que poner invitación. Es que no has puesto con privado eso, que invitación privada o algo así. Buenísimo, tío. Esto es como cuando te salen los espontáneos en pelotas en un partido. Sí, ¿no? Más o menos. El Jimmy Jam. Qué bestia, tío. Qué bueno. Pues venga, vamos a ver en el chat cómo ya está. El Yuri Player. Qué muy divertido. Vale, Freak Loco. Pues venga, vamos a ver este segundo combate de Nemo Dan. Uy, ha ido un momento apretado la cosa. Había un pequeño lagazo, ¿no? Es un lagazo de espectador, creo. ¿Ves que se ve un poquito más lento? Es un lagazo de espectador. Sí. A veces puede ocurrir. Mientras a ellos les vaya bien dentro de lo que se puede ir con el netplay de estos juegos. Sí, tío. Uy, era buena idea, pero... Muy buena idea. No dura suficiente, ¿no? La absorción de eso. Si lo mantiene, no. Yo ya os digo, yo espero que Nemo se motive mucho. Ahora mismo ambos están luchando por mantenerse en la liga. Y el combate siguiente, el que gane, seguirá luchando para mantenerse en la liga. O sea, ahora mismo ya... La máxima posición que pueden alcanzar estos jugadores es sexto en la liga, pero tampoco es que... Bueno, es conservar la liga sin jugarse el descenso contra alguien que suba, ¿no? Exactamente. Muy bien, ahí ahora es Dan quien está aprovechando la... Uy, tiene una hitbox un poco extraña, man. Es posible que el fallo este, a saber porque lo ha cometido, pero no sea de extrañar que sea por ese motivo. Lo que podrías explicar para la gente que quizá no sepa tanto del Blast o que no conozcan bien el juego, que es que hacen exactamente las marcas esas que te deja el Azrael, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pero mientras que por un lado... Sí, sí, la marranada casi funciona, pero... Final, sí, ¿no? Sí. Por un lado vemos que Amane tiene que cargar el taladro. El taladro, como ya lo habéis podido ver, chipea. El taladro es una mecánica en este juego que chipea literal al oponente. O sea, cuando tiene nivel 3, aunque cubras, te quita un montón de vida. Es una barbaridad lo que chipea. Y también... lo castiga, ¿eh? Le da. Sí, sí. Le da. Y mientras que... ¡Qué buena! Pues mientras que el Arrael, el drive que tiene, te coloca como unas debilidades, media, bueno, alta o baja, que luego... Esos movimientos os puede, cuando estás débil en esa posición, tiene unos movimientos que es para petarlos y provoca directamente un estado parecido a un counter hit, sin ser counter hit, a un estado específico de sus especiales cuando revienta esa debilidad, esa marca, que es lo que va a buscar. Normalmente vais a ver a Rael que cuando te entra, primero te coloca la marca y después va a petar esa marca para destrozarte.
Y ahora veréis cómo. ¡Oh! Ha fallado el combo. Si no, hubieseis visto cómo termina. Y aquí, como le caza con el Shoryu, muy bien. Se nota que Dan juega muy cómodo contra Nemo. Se nota que es un jugador da, que. El burst. Y no tira burst. Le castiga, le castiga. Sí, le ha dado. Muy buena. Sí, señor. 1-1. Pues 1-1. Yo no me lo esperaba como había empezado el primer round. Pensaba que. Que iba a ganar fácil Nemo, pero bueno, hemos visto que no, no va a ser tan fácil. Ha remontado. Es que aparte, una cosa chunguilla de la Mane, que es una de las cosas que más complicadas parecen de personaje, es que él, con la tela que te pega, lo que pega no es la tela, es el final, el nudo, por decirlo de alguna forma. Toda tela que él lanza, eso no te pega, solo te pega con ese nudo. Entonces, Arrael, que además se mueve de esta forma con los dashes y tal, si esquiva el nudo, se puede acercar a una muy buena forma. Realmente, aunque Arrael tenga que jugar un poco a huir de las telas de Amane, para Amane es difícil cazar a un personaje como Arrael, que no para de moverse con teleports. Sí, además que el Shoryu que tiene es como muy. Tiene mucho rango, ¿no? Así en diagonal y luego hacia abajo. Sí. Y vemos como el único golpe que no tiene teleport que se lanza a saco, el 236A, como se lanza corriendo. Mira, ya tiene bueno, el taladro 3. También vigila porque el taladro, como lo veis, va bajando si no lo usas, pero si te pasas, lo petas. Y aquí jugar con esta exactitud de mantener el taladro nivel 3 o saber jugar al 2 hasta tener el 3 es un poco complicado. Pero mira, ahora lo tenía muy bajo y lo ha aprovechado. Mirad el daño de un roce. Lo va a matar. ¡Oh! Ha rodado y lo caza. Muy buena. Es una chulada, la Mane. A mí la Mane de los... Cuando sacaron a Mane Bullet y a Rael, me chifló. El que más me chiflado fue... Es bonito de ver, porque es bastante estético cómo se mueve, cómo te pilla con las telas y... Sí, baila. Es como un bailecito, sí. Sí. Es muy chulo. Muy bien, ahora la potencia de Rael. Primera marca, vamos a ver si la va a decidir petar. Va por abajo, la tiene arriba, la marca, lo ves si tiene una flecha hacia arriba... Vale, combo, se tendría que alargar para que te vaya la debilidad, para que desaparezca. Pero bueno, están bastante rato en juego, las marcas, ya lo veis. Y vamos a ver si se la juega con un parapetaz. Ya está, ha desaparecido la marca. Ese Shoryu. No puedes hacer esas cosas contra Mane, que te caza de lejos. Ay, y mata, lo va a matar. Sí, míralo. Y venga. Como mola, encima, cuando tiene el taladro nivel 3, ya sea en combo o en chip, es que te quita una burrada. Es súper estético, ¿eh? Es súper estético el personaje. A ver, el chat, yo creo que también... ¿Qué? ¿Os gusta el Amane, chicos, del chat o qué? Gente del chat, chicos, es muy... Gente... Seguro que hay más de uno que acaba de descubrir que es chico el Amane. Sí, eso también es verdad. Que suele pasar, ¿no? Que la creo gente que lo confunde. Esto lo debo haber hecho de forma inconsciente, ¿sabes? Porque mucha gente dice, la Amane, no, es el Amane, es un chico. Mucha gente dice, la Amane. Y no, y están equivocados. Es el amanerado. No, pero córtate un poco. No, es así. A ver, no es nada malo, es así. Córtate un poco. Y venga. Ahí. Muy bien. Qué buena, claro. Lo ha cazado con un poke, mirad cómo lo atrae. Y lo tigra justo. A ver si hacía la. A ver qué hacía. Oh, muy bien, ¿eh? Vemos que Nemo está mejor que las otras dos jornadas, sin duda. Lo va a castigar con un 3C. A ver este combo. Pues se lo tiene estudiado, ¿eh? Sí, se hace el setup estudiado. Aquí. Muy bien. Has quedado muy bien. Qué lástima que no la haya cancelado con el proyectil, Dan. Qué lástima. Sí, porque cuando haces eso tienes luego un proyectil bastante bueno. Sí, pero es que aparte puedes cancelar directamente. Rapid, muy bien.
muy buena decisión esperar a tirar el burst en el momento en que te pete la debilidad. Es una de las mejores formas. Los cruces a Rael es como mejor te va a entrar ese personaje. Presa, quinto combo. ¡Ep! Marrano. Y buscaba. No puede. ¿Le va a salir bien la cosa? No. Le sale bien a Anemo. A Anemo no. Ni online le vas a pillar con un throw lila, ¿eh? No creo. La verdad es que a todos, mucha gente lo debe estar pensando, todos nos ha sorprendido que Nemo esté tan abajo en la liga. Hay que tener en cuenta con quién estaba jugando, la propuesta que se puso él. Y bueno, supongo que... Él se lo tomó como un reto, como una especie de entrenamiento también. Y bueno, ya ha visto que está un poco en las últimas, va por su segundo mejor personaje. Y al Bank no creo ni que lo hubiese sacado, aunque le haga falta. Que esté a punto de perder. Vamos a ver, castigo tocho con 13 otra vez. A ver, cómo es chungo, ¿eh? Este. Y Burst muy bien, ha esperado, porque puede hacerte muchas rutas anti-Burst. Pero aquí vemos que directamente se ha comido el Jump 6D. Se estaba regalando, sin duda. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, chicos. Se estaba regalando con el Cal, ¿quieres decir? Sí. Bueno, yo veo como una motivación, ¿no? Para ver si con un personaje... Sí, por supuesto. Complicado y difícil, que le mola, porque no es la primera vez que lo intenta con el Cal, ya había jugado con él en el CP. Por supuesto, lo que pasa es que cuando una motivación se convierte en una pesadilla casi... Es más una frustración que otra cosa. Sí, exacto. Al final, las cosas como son, estamos jugando en una época online, en un juego que salió... es de PlayStation 3, siempre lo diré, y el netcode no era una preferencia en ese entonces tampoco. Entonces es que... Y aparte el juego es muy demasiado exacto como para, bueno, para apostar por un mal netcode, ¿no? Venga, a ver. Buen boost, porque muy si no... Bien hecho, sí señor. Va a cargar el taladro aquí también, ¿no? Sí. ¿No? Oh, no, le ha perfecto. Muy buena Dan, sí señor. Eso, le han puesto esto, el Bentai Magic de Dragon Ball. Sí. Y eso es muy bueno, eso es muy... Es lo mejor que le pudieron dar a este personaje. Lo usa mucho para cuando termina los combos, en la distancia que te deja exacta, te tira... Para el Oki. Sí, para Oki. Y si eso te entra en counter, ojo, ¿eh? El daño que saca es bruto. Está muy bien, eso está muy bien. No sabes cuándo va a terminar la presión de Amane. Y depende de quién eres, no puedes castigar después. A ver. Bien, cómo se va moviendo. Recordemos que además tiene un especial en el aire que lo puede usar como un dash adicional. Es eso que va flotando, ¿no? Que parece la Mary Poppins un poco. Sí, es un especial cancelable. Y a Rael, que lo está jugando un poco, está jugando con los recas, a ver cuándo le tocaba, cuándo no. O sea, ir Rally sin Instant Block es... Bueno, ya con Instant Block es difícil. Otra vez el intento. También, te diría que no es mala estrategia, pero contra Amane sí que es una mala estrategia una presa lila, sabiendo que se va a librar de ellas. Porque es que Amane tiene muy bueno air-to-air. Porque te pilla y siempre te baja con el combo y te puede hacer setup del taladro. En este matchup, la distancia que te deja al librarte de la presa aérea, siempre puede hacer el especial cancelable, el especial dash hacia atrás. Puede hacer eso. La Mary Poppins, que tú le has dicho antes, pues hacia atrás. Y te va a poder. Le estás dando el neutro con un C suyo. Entonces es que lo tiene difícil. Normalmente, mira cómo digo. Que no son bonitas de ver, ni es ético una presa lila normalmente en esas situaciones. Hay algunas veces que, en algunos matchups, que sí, que está bien hacerlo, pero en este... Lo ha absorbido, le da, muy bien. Así se... ¡Ole! ¡Qué lectura! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Burst! Se había cargado en el último hit. Seguro también. Que ha pulsado el burst y no ha salido a tiempo. Seguro.
Qué lástima. Lo tenía justo en el último penúltimo hit se le había cargado y durante no le ha dado tiempo, ¿eh? Durante el golpe le ha pasado eso. Pues Nemo que lo tiene bastante encarado, ¿eh? Ya no parece que vaya a haber sorpresa de momento. Para mí era favorito Nemo, sobre todo jugando con Amane. Yo creo que no estaría aquí si hubiera jugado más en los otros matches de la liga. Al menos uno lo habría ganado, creo. Yo lo ponía top 3. Seguro, ¿eh? Seguro. A ver, a ver. Están motivando aquí a Dan. A ver, recordemos que Dan... Bueno, que mucha gente, algunos son un poco crueles, creo que con el chat nadie lo ha sido. Pues recordemos que Dan en ningún momento tiene la experiencia en Black Blue que tienen los demás de la liga. Pues sí, Dan, yo no lo conocía desde una quedada que se hizo en donde se hacían antes los ADCT. Sí. ¿Sabes que se hizo una quedada hace como año y medio o algo así? Vino un Assistant Battles. Sí, bueno, pues yo lo conocí entonces y ya hacía un par de años que había salido Central Fiction o así. Sí, entonces yo creo que hay que abrazar primero el hecho de que si lo he seleccionado en la liga por algo. Quizás él sabía que el resultado podría estar bajo. Pero, joder, que yo creo que... Coño, ya es un mérito estar allí, que él esté él allí y no yo, por ejemplo. Exactamente. O sea, esto quiero que la gente lo tenga claro, que si lo he seleccionado es por méritos propios. O sea, claramente, no, que no se arrepienta de nada, pero de nada. Y bueno, ahora que va a venir el Stade, dudo que vaya a jugar otra vez, pero... Bueno, ya veremos cómo queda, porque si va tan bien como parece el online, a ver si cómo afecta eso, no solo al Blood, sino a muchos otros juegos, porque yo veo mucha gente que está al Dragon Ball que quizá no toca durante una buena temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí vemos, a ver, los golpes, muy bien, se han cruzado ahora. Ojo que esto le va a dar, le puede ya el siguiente mix-up le va a dar la victoria a Nemo. Sí, la gente está flipando con el taladro Amane y muy bien Nemo. Pues Nemo por fin demostrando lo que tenía que demostrar. Por fin hemos visto al Nemo bailar. No es tarde aún. Espero que siga bailando mucho. Y bueno, tenemos el primer resultado de hoy. Hola, gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ahora tocaría Kevin versus Frank Bottle. Que vale. Si, oh. A la que si quieren ya pueden ir entrando, a la que ellos salgan de la sala. Sí. Sí, pues Kevin... Sí. The Win Before You Begin. Hasta a ti te cuesta, ¿eh? Sí, bueno, VIP. Básicamente, VIP. Además es que yo no sé pronunciar muy bien el inglés. Soy un poco un indio en ese sentido. Y, pero bueno, es Makoto versus Tagger, ¿no? O se pierda a la S, el Frank. Yo creo que va a jugar con Tagger. Vamos a ver un Makoto Tagger seguramente. Y por otro lado, decir que los dos combates que vienen ahora son los dos del medio, los que se juegan. Ser de los cuatro que van a jugar la parte de arriba o los que van a jugar para la parte de abajo. Entonces, los de arriba, los que yo no me llamo los de arriba, los que solo tienen una derrota, son los que pueden aún optar por la victoria del torneo. Mientras que los de abajo están luchando para no entrar en descenso. Así que ahora mismo esta es la última, bueno, junto con la siguiente, es la última partida del centro donde decide los dos grupos, el de arriba o el de abajo. Venga, a ver. Sí, tendremos que poner un... Lo ha clavado. Que no nos venga otro jugador del Yori allí que quiera jugar. Sí, bueno, estar un poco atentos, pero
Ah, da igual. Si, para cambiarlo tendría que crear una sala nueva y... El mexicano ha sido increíble, ha sido brutal. A ver... No te hemos puesto rico para que se vea. No pasa nada, lo vamos a seguir así, si no, vamos a echarlo y ya está. Te he pasado el clip, Musa, para que vayas subiendo a Twitter, si quieres. Y venga, a ver. Que entre Frank Botel al Coliseo. Esto es un clásico, ¿eh? Es un clásico del FUA, sobre todo. Si te digo la verdad, yo iba a hacer mano negra, pero no he querido, para enfrentar a Spinete con Frank y a Guerrido con Kebab, ¿vale? Podría haber salido esto, era random aquí. Pero el Giants no lo quiso y yo no toqué nada. Pensé que como el formato está hecho para que vaya saliendo y es un sistema suizo, la gracia es confiar en el random y a ver qué ocurre en el siguiente. Así que, a ver. Yo tengo que confesar. Pero bueno, Kevin y Spinete ya jugaron la primera jornada. Sí, pero eso, que Spinete fuera el que jugase contra Frank. Ah, vale, perdón, me he liado. Sí. Culpa mía, sí. De mi retraso mental. Kevin Spinete puede pasar. Si ambos ganan, ambos pierden. Eso puede pasar igualmente. Sí. Sería el único combate que se repetiría en el caso de que lo que ocurriese, bueno, repetirse a corto plazo en caso de que los dos tengan el mismo resultado. A ver... Sí, 5-1 para Nemo. Ha ganado con Navane. Pues, no sé si lo has visto, Blau. Pues empiezan ya el segundo jugador de VIP contra el segundo de ETF. Otra vez, un VIP contra Tengu. Ojo, que se va con la FJ. ¿Qué dices? Al menos... Sí, sí. O es... Bueno, tiene mejor matchup, ¿eh? Tiene mejor, no, lo que pasa. Es de la... Se la sabe llevar, ¿eh? No es que sea sí. Su muñequeo principal. Obviamente es la Makoto. Lo hace por matchup, eso está es que claro. Makoto es lo tiene muy chungo contra Tagger, porque es un personaje que se tiene que acercar y Tagger, cuando más cerca esté, mejor para él. Claro, así que puede zonear. Lo que pasa es que, bueno, recordemos que con Makoto Kevin es capaz de hacerte cualquier conversión. Sí, puede suplir esa negatividad del matchup por lo que sabe jugar con el personaje, ¿no? Pero yo creo que va a probar ese primer combate, quizá dos, y si no le va bien, se va a volver a ganar. Lo puede permitir. Pues mira, empieza directo. ¡Ojo! Y que, a ver, que ha tenido una semana para estudiarse también el matchup, que quizá ha estado practicando con ella. A ver, cruza, activa, vamos a ver qué va a ocurrir. Activado, también es muy bueno para Izayori activar de esta forma. Por todo lo que gana de pasiva. Y a ver, lo tiene. Tagger lo puede llegar a pasar muy mal, contra Izayoi. Lo que pasa es que, bueno, mientras se vaya entrando con Ash. Mientras se vaya entrando con dos veces el champa, Tagger no lo va a notar mucho. Es que Tagger ahora está un command grab de ganar el round. Sí, un super. A ver. Bien. Le ha entrado. ¿Se puede ir? Porque tenía tiempo de barra. ¿Va a tirar burst? No. No. ¡Oh! Mira que había decidido asumir el daño. Muy bien. Y. Muy bien. Eso le carga gratis las magatamas a la Izayoi, que es lo que le da lo peligroso que es el personaje, básicamente. Está fatal eso. ¿Lo puede matar? ¿Lo puede matar? ¡Uf! Sí, sí, doble super. Y continúa. Pero qué poco ha quitado eso. Sí. Y le da el boloncho. Tienes que girar los bolonchos, Kevin. Se ha quitado muy poco, ¿no? El segundo super. Sí. Escala mucho el daño ahí, supongo. Era mala decisión allí. Un chorio. Y a ver... Uf. Lo tiene ahora un poco jodido. Vamos a ver otro Shoryu. No, ha cargado. Eso es anti-Shoryu también, así que... Muy bien por parte de Frank. Te pongo a un lado, te tiro para el otro, te vuelvo a magnetizar. No, te entro por abajo y si no tiras burst, te mato.
Vale. Bueno, lo tiene muy complicado. Se ha tirado a la mano. Ven aquí. Directo, literal. Ven aquí. Vale, pues primera partida por el jugador de Tengu. Vamos a ver. Pues, ¿se va a pasar a Makoto o qué? Yo creo que sí. Yo creo que la diferencia de llevar notable, Mind, ¿no?, a un sub, por mucho que tenga mejor matchup, creo que no puede asumir. Ha ganado Frank. Una. Van 1-0. Aquí vemos a Makoto. Sí. Es que, a ver, Kevin, aunque trastea con otros personajes, hay demasiada diferencia entre cómo es de bueno con la Makoto que con el resto. Sí, quizás, es que esto hay que saberlo sopesar mucho, sobre todo en este juego que la curvatura de aprendizaje de saber con personajes es muy alta. Es ser un 10 con Makoto aunque tenga mal matchup o ser un 6 con Izayoi teniendo buen matchup, que es mejor. Entonces está clarísimo, ¿no? Más alguien se arriesga más porque es un personaje que vive de estar cerca de. De esos. Mix-ups que hace con. Con el teleport del Krilin, ¿no? Sí. Y a ver, muy bien. Sí, literal, ese Krilin le pusieron lo de Makoto. Ahora el bajo. La final la ha pillado, ¿eh? A ver. ¿Cómo ha convertido ese Jamde en combo, eh? O sea, ¿cómo lo ha hecho, eh? Jamde para atrás, qué chulo, eh. Porque ahora el que pierda de aquí es el que jugará contra Nemo. No, aún no. Es. Luego Nemo la semana que viene juega, por ejemplo. Sí. Nemo jugará. Ah, vale, sí. Me lo has explicado antes, sí. Es el que hay alguien que tendrá que hacer dos matches. Hay dos que tendrán que hacer los combates, este Winners y este Los. Hay dos personas. Uy, se le va ya, ¿eh? Se le va. No sé qué ha sido peor, ¿eh? Sin el. Como diría, peor el remedio que la enfermedad. Madre mía, cómo se las ha ventilado las dos. El tagger. Pim, pam, grab y grab. Vale, se acabó. Es que lo tiene muy complicado porque es eso. Te tienes que estar tan cerca que el tagger te pilla un command grab y. Sí. Musashi, ¿tú tienes el mando cerca? Que cuando terminan los combates, el espectador también le tiene que dar para que se salte rápido el. Porque si no, se queda todo el rato. Os lo digo, más que nada, a todos el chat, por si no lo sabíais. Si os quedáis expectando, también le tenéis que dar vosotros. Y 0-2. Que si no, se queda allí y ya está. No pasa nada. Yo creo que ya va a ir hasta el final con Makoto, si no ha vuelto a cambiar. Sí, yo y creo que con ya. Con un poco de suerte, si le pilla. A ver, es que Kevin le tiene que pillar un par de buenos combos y se puede llevar un round tranquilamente. 2-3 combos. Bueno, es el Tagger, más 3 que 2, pero. Más que 2, 4 más que 3, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero lo que decíamos el otro día del Astral, en este matchup es claramente una cosa muy a favor de la. De la Makoto, que si llegas a poder hacerle el Astral al Tagger, es un combo de 4000 que no quitarías de otra forma. Por ejemplo. Sin duda. Y ya tiene magnetizada. Hostia, ese 13, muy bueno. Y ahora con un 2A, pero bueno, vamos a ver la ruta que se saca Kevin. Y otra vez el antiaéreo, muy bien. Combo, lo tira, lo sigue y termina con Shoryu. Vamos a ver, castiga opción. Bueno, no ha hecho ni falta, sabía que iba a respetar. Y a ver. ¡Oh! Al final le ha dejado ahí hueco. Ese hueco que no se puede dejar contra este personaje. Y. El codazo, el antiaéreos. Muy bien, ese 3C para. Lo había tocado. Sí. Podría haber intentado un rápido, pero creo que el juego no le hubiese. No, dejado. Creo que salido. Es que ha pegado a los rayos, básicamente. No, a ver, no lo hubiese dejado, creo. Y vamos a ver el combo. Bueno, la presión. ¡Hostia, no! ¡Pero córtate, Kevin! Bueno, tenía burst, se lo podía jugar una vez. Hombre, yo creo que Makoto, sobre todo en este matchup, en ese match, si quiere ganar Kevin, nos tiene que demostrar cómo optimiza el daño de starter into overdrive, ¿eh? Nos sí, tiene que demostrar. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no, ¿eh?
No había adivinado, ¿eh? Eso es antibajos, no había adivinado. Uy, el Boloncho, ¿cómo le está? Esto se va, está dando... ¿no? Ha fallado. Uy, el Boloncho de Tagger, ¿cómo está probando reversal, into reversal? Al final se ha lanzado a sus brazos. Y 3-0 por parte de Fran. Lo veo muy complicado, ¿eh? No sé qué tiene que hacer Kevin, si volverse a la Izayoi o con Makoto. Fíjate, hacer algo muy chungo. Fíjate cómo se acerca y ¡pam! ¡Pam! Se está lanzando a los brazos de Tagger. Son amiguitos y quiere un abrazo. Porque tampoco le vale la pelota esa que tiene Makoto, no sirve para zonear, es que es muy... Podría intentarlo, pero... Vemos el mensaje aún. El mensaje último de aquí que sale. Venga, va. Se ha vuelto a la Izayoi. Bien, a ver, bien, ha sido el combate más igualado. Al menos el primer round ha estado bastante igualado. Lo ha tenido. Yo creo que si hubiera optimizado ese combo lo mataba, pero ha ido a asegurar. Pensaba que mataría, pero no. Es una lástima porque mira. Mira que fue espectacular cómo jugó la anterior. Bueno, la anterior partida contra Dan, la semana pasada, Kevin con Makoto, fue espectacular. A ver si me puedo descargarle el bow, porque estamos teniendo problemas para descargar esa jornada. Pero cuando la tenga, yo creo que fue el combate, bueno, el personaje estrella de la jornada, la Makoto de Kevin. Pero vemos, estamos viendo cómo es que ha tenido incluso, se está planteando, bueno, no es que se está planteando, es que lo está haciendo, está jugando un sub, porque no puede... contra el Tagger de Frank Botella, no puede. Y estamos con un personaje ahora mismo volador. Y aquí tenemos que, si le sale bien a Frank, el reset. Suerte que ha volado, pero lo ha pillado abajo. Si no te pilla arriba, te pilla abajo. Madre mía. Y vamos a ver. A ver. ¡Oh! Le ha entrado con el Fatal. ¡Qué lástima! Tenía que convertir. Tiene 4 perlas. 6 ya. 7, perdona. 8. Vamos a ver que ya está. Se va a poner en el modo de a ver si me pillas. Combos. Y muy buena. Muy buen intento, sí señor. ¡Uy! Bueno, pero ha petado la bola. Pero ojito ahora. Tienes muchas formas de escapar. A ver. ¡No! La ha pillado justo cuando ha tocado el suelo. Solo hacía falta mantener un poco. ¿Vas a levantarse con super? No, overdrive. ¿Qué vas a hacer? Está en su mente, está en su cabeza, tío. El jugador de Tengu, como dice Sarin, le tiene que pagar al alquiler porque está viviendo en su cabeza, tío. Sí, está en su mente, tío. Lo está viendo todo. Lo está viendo todo. ¿Cómo lo tiene? ¿Qué va a hacer? Yo me quedaría con Izayoi. Lo hace. Sí, sí. Es con Makoto lo he visto muy perdido igualmente. Tía, eso sí que no nos lo esperábamos, ¿eh? Igual, Kevin a veces también se pillaba a Libiki. Quizá no lo tiene suficiente entrenado, pero igual sería... Sí, a ver, yo creo que también sería una buena decisión, pero... Por la forma de enfocar el matchup no cambia mucho la... La Izayoi. No le cambia mucho el problema, porque lo que está teniendo es un problema de enfoque. Es más mental y de... Que está viendo que no puede hacer nada y... Es un problema de enfoque más que el personaje ahora mismo. Entonces para jugar la Libiki igual de Rise Dawn que va a jugar con la Makoto... Mejor Izayoi y a jugar un poco a ver si me pillas. El problema es que le está pillando. El problema es que no está mirando la barra de magnetismo. No está adivinando ninguno de sus mix-ups. Entonces, el problema es este. A ver. ¡No! Pensaba que era el 5-0. Es posible, ¿eh? Se parece mucho, aunque se vea. Era un daño asumible, ¿eh? Era la de 2000, no era con el Active Flow. A ver. No tiene bola ahora. Y ahí. ¡Oh!
Justo se la cargaba ahí el Burs en el ulti, cuando le iba a hacer el combo. Y bueno, se le va. Tiene bola, tiene bola, la va a tirar, la va a tirar. Ay, ay, ay. Le basta un command grab, básicamente. Ahora es suyo, ahora no tenga. Bueno. Ay. Como le hubiese hecho el grab aquí, se le acababa, ¿eh? Y diría que es el primer round de todo el set que le gana. No, con Izayu antes ha estado a punto. Ha estado a punto, pero no lo ha ganado. Pero el round. Pero el round, creo que el round sí. El primer round creo que sí. Bueno, que bueno. Quizás se me ha ido un poco la... No recuerdo, no recuerdo. Pero. Ahora. Venga, ya tiene perlas. Córtate un poco, tú tienes que cortar un poco más contra ese muñeco. Tiene bola, bueno, no me va a escuchar. Sí. Ah, igual está con el stream ahí puesto, ¿eh? Lo digo con los... ¡Muy buena, sí señor! Tiene que cambiar porque ya no tiene... Esa partida que si no la lía, se la puede llevar Kevin con tranquilidad, hay que ir con tranquilidad. Carga, muy bien. No te la juegues. A ver qué va a ocurrir. ¿Qué va a hacer? Y, ojo, la presa aérea. La presa aérea. Jodido, porque si le saltas y él ha activado el overdrive, te ve en el aire, pues te agarra. Es prácticamente un 50-50, porque él, si adivina que saltas, te pilla con lo que haga, sigue hacia arriba, y si te quedas al suelo, te puedes comer el command grab al suelo. Sí, pues más con 50-50 lo ha hecho para ver qué era, o sea, ya estaba en el aire, ya era secado. Pero no le da tiempo a hacer el teleport que se pone detrás y eso. Esta es mi gran duda. Creo que tal como estaba la cosa, no. Creo que no podía. Pero esa es mi gran duda de si hubiese podido. Ya se lo tira. Le ha sí, salido sí. Bien. Bien hecho. Y está un grab. ¡Uy! se va. No, bueno, tiene overdrive, Rapid. ¡Oh! ¡Venga, Kevin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo puede matar? ¡No! Tiene bola. Va. No, hostia, puta. Tiene la bola, vigila. ¡No! Le ha dado con el auto armor. Y pues 5-0, botella... Pero bueno, ha estado bien. Al final ha dado un poco más de guerra. Botella que creo que fue... bueno, que la única que perdió fue contra Oniro. ¿Es posible? Sí, fue contra Oniro, la segunda, creo, además, en la segunda jornada. Así que es el primero que va por la parte de arriba para poder llegar a llevarse el torneo. O sea, aún tiene esa posibilidad. Y ahora vamos a ver el tercer set. El que gane... Spinete versus Aguerrido, que vayan entrando cuando puedan. El que gane de este set luchará contra Frank Botella y el que pierde contra Kebab. De ninguno. Los dos son free agents. No, sí, perdona. Emma. Spinette es Emma. Sí. Eso. Mira, Sharin, está por aquí el chat. Pues habrá pasado bien, se ha visto jugar al Frambotel ahora. Se lo ha pasado pipa. El que se lo ha pasado pipa ha sido el Tagger. Bueno, a ver ese tercer combate, va a ser interesante. Ese Kebab contra, pues digo, Kebab, Spinete contra Aguerrido. Sé que Spinete le tiene ganas. No lo he visto nunca, este combate yo no lo he visto nunca en stream. Sé que ha ocurrido mucho, sé que ocurre muy a menudo en el Discord. Sé que se tienen ganas, bueno, sé que Spinete le tiene muchas ganas a Aguerrido. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, y a ver qué nos saca Aguerrido hoy, porque él pone el random y lo que salga. Yo te voy a decir otra cosa. A ver quién nos saca Spinete. Sí, es verdad, porque tenía un match preparado, ¿no? Para este combate, creo, especialmente. Tiene el match preparado, sí, exactamente. ¿Nos sacará el perro? Yo no lo sé, depende de quién se dirija, pero yo creo que sí, que directamente. Bueno, ya lo sacó, se enfrentaron en el torneo del jueves pasado, ¿no? Y sí, lo sacó. Sí. Y lo sacó. Y yo creo que lo va a volver a hacer, ¿eh? No le fue mal. No le fue nada mal. Yo creo que lo va a volver a hacer. Mira cómo está esperando Arakune de Spinete. Sí, lo he visto que lo han dicho. Y me suena mucho
¿Quién? Me suena este nick. Nihondota. Dice que nos está mirando desde Japón. Ahora es cuando te vamos a decir konnichiwa. Venga. Yo creo que sí, que nos va a sorprender. Yo creo que nos va a sorprender. ¿Y hasta aquí? Véalo. Bueno, de momento de aguerrido hemos visto con la Tsubaki, lo hemos visto con Naoto. Sí. Pero en la liga con solo, Azrael. En la liga lo hemos visto solo con solo Tsubaki. Vamos a ver qué ocurre hoy. Sabiendo lo que hay en juego, hoy esta partida tiene en juego poder optar a ganar el torneo o irte por la parte de abajo. Así que... ojo que puede ser un bait, ¿eh? Lo que sea. ¿Spinete se ha elegido a Ens? Contra Tsubaki. Es Tsubaki. Bien. Vamos a ver. Bueno, igual si empieza con la Ens, pero saca al perro luego, ¿no? Si le va un poco mal. A ver, ¿quién opta para el top 4? ¿O para más abajo? Vamos a ver. Vale, pues empieza el combate, se alejan. A ver. Primer Shoryu en la boca. No se lo ha pensado, sin barra ni nada. Venga, te tira un Shoryu en la boca. Me toca muy bien, cómo va presionando el Crest para seguir siguiendo la presión. Bien, es overhead. Muy bien, cómo se ha escapado ahora Rido. Le entra con el antiaéreo, combillo básico. Bueno, no ha intentado el básico, pero ha fallado allí. Podría haber seguido aquí Spinete, qué lástima. Eso no, aún me cuesta diferenciar cuando es overhead y bajo, porque la animación se parece mucho. Sí, pero la velocidad ha aumentado mucho. El 6B. El 6B ahora es un. Le sirve de linker más que de mix-up. Entonces, solo por la velocidad. Por la velocidad ya sabes si es el bajo o el alto. ¡Oh! Ha tocado allí el 6A de S, cómo esquiva los bajos. Y otra vez vamos a tener mix-up. Y va tocando tímidamente, le había entrado, sigue la presión y al final ese D que le está costando las partidas a Spinete. Lo tira Rus, ¿eh? Sí. Super. No. El super no gratis de ganar de gratis. Y le toca. ¡Ah, qué lástima! No se ha atrevido a hacer un antiaéreo y aquí el segundo antiaéreo como lo ha pillado. Muy bien. Muy bien. Muy buena. Segundo round de esta primera partida del tercer FT5 de la jornada. Ahí, muy buena conversión. Qué lástima que no ha seguido, pero muy buena. Ese combo es muy chulo. La S algo tiene también es que los combos guapos se ven preciosos. Cómo va moviéndose, cómo va colocándote el creer. La verdad, son esos combos que no verás que haga el mestre. No, estéticamente son muy chulos. No, es que el personaje, ver, tiene... con poca cosa de cunde, pero también con... es un personaje de darle... de conseguir poder profundizar, bueno, mucho. Bueno, un perfecto. Sí, perfecto. A saco, Venga, va. Ojo, va a estar más igualado, si... creo, de lo que pensaba, Ojo, que es que... con Es y Tsubaki, pues, ojo lo que puede pasar. ¡Oh! Muy buen intento por parte de Aguerrido. Esto es martillazo. Se cura muy bien, Pero el martillazo que le puede. Ahora, hombre. Martillazo hay mucho. Tienen mucho miedo la gente por el. Por no confundirlo con el de carga. Pero si tú estás atento cuando tiene carga Tsubaki, eso no. Porque eso necesita una carga para hacerlo. O puede hacer cuando quiera. Puede hacer el normal. O puede hacer el de carga. El de carga le dejan más 3. Pero el normal, si no recuerdo mal. Si no tiene carga, es. Vale, que no te puede tocar, ¿no? Luego. Exactamente. La gracia está con el de carga, que te dejan más 3 con instant block, sería 0. Y te puede. Pues claro, viene el mix-up de si te viene un command grab o cualquier cosa. No puede hacer. Pues claro, eso iba a ir. Y command grab, pero no lo mata. No podía hacer. Bueno, overdrive o algo allí. No podía hacer nada. No digo para matar el command grab, overdrive. No se puede, ¿no? Solo puede hacer rapid, no tenía para rapid. Muy bien, la primera partida por parte de Aguerrido.
Pues este fin de semana que jugué contra Guerrido bastantes, contra Tsubaki, bueno, que cuesta ver, al menos online, ese overhead, porque es técnica, lo puede hacer cuando quiera. Y es muy bueno como overhead. Y he El, sí, visto sí. al El esquinete cubrírselo bastante bien, ¿eh? martillazo es el mejor especial que tiene Tsubaki ahora mismo. Sin duda, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Yo que últimamente la estoy pillando bastante, además. Y a ver, este segundo combate. Un segundo, ¿eh? Toma, Sorio, para evitar el cruce. A ver, un momento, ¿eh? Ahora vengo en un segundo. Pues Spinete presionando con la E, lo tiene en esquina, a ver si se puede salir. El instant overhead con el cancel para seguir el combo. Ya sé Y que, a ver. perdona, Sí, que he sigue ido a tú. comprar una cosa. El 2-2B de Tsubaki, que me he liado, es cero. Si no le haces instant block, es cero. Entonces, podría jugarse a un poco más Spinete allí o intentar instant block, porque claro, solo es un hit. Es complicadillo, es complicadillo. Y bueno, otro perfect. Spinete, que parece que si no gana por perfect, no gana. Bien, sigue, sigue. Sí, es verdad, ¿eh? O De perfect, no momento. gana. Bien, como la presión. Ojo, las Ds, el momento en que intuyan una D, tocan. O sea, eso, los que están hartos de jugar contra Es, eso lo tienen clarísimo. Intuyen una D, y aquí muy bien hecho el hacer el 2-3-6-A con un poco de hueco, por si vas a tocar. Ole. Y Lo veo cómodo, ¿eh? pillo. Ahora en esta partida, Spinete. ¿Y qué combos más guapos está haciendo Spinete, eh? Sí, ¿Qué yo combos más no guapos? sabía que Ace podía hacer eso. Problemas de jugar contra el Mestre, ¿eh? También. Mestre, si estás aquí, mira lo que te dicen. ¡Hostia, lo que ha pasado aquí! Y lo tiene Spinete, ¿eh? Si no tiene la partida. Y Toma. bueno, tenía short un rapid, pero una forma un poco extraña de acabar. Pues bastante contundente este segundo combate para Spinete. Muy bien, sí señor. Muy bien. Bueno, Spinete está pidiendo que tiene que ir un momento al lavabo. No me extraña, está como debe estar de nervioso, pobre. Guay, guay, que esté tan Sí, ajustadillo. sí. Sí, porque estamos teniendo muchos combates de 5 a 1, 5 a 2 en las dos jornadas. Creo que lo más ajustado fue 5-3 de la primera jornada Guerrido contra Thunder, ¿no? Contra Oniro, contra Oniro. Ah, contra Oniro, eso. Era más Y interesante. no ha habido ahí un 5 a 4 aún, ¿no? Casi os ha... Que casi mejor Tiene. para vosotros, porque os hacen un favor y os dan más tiempo para cenar. Mira, es verdad, va a calmarse, va a relajarse ahora mismo. Va corriendo a poder tranquilizarse. Directamente, ¿eh? Tía, ¿cómo me ha pedido? ¡Oh, esta partida, Dios! Pues venga, a ver. Ah, pues ya ha vuelto, ¿eh? Rápido, ahí rápido. Tiene el Pues lavabo cerca, parece. si tiene que ir al baño cada victoria, vas a pasar mal, ¿eh? Venga, va. Tercera partida. Ojo, ¿eh? Que esta partida está siendo guapa, guapa, guapa. A ver, se respetan, empiezan a zonear. Bueno, empieza a zonear, perdonad. Combo que le ha salido bien a Guerrido ahora, perfecto. Command Grab, lo más interesante de Command Grab no es el daño, es que ahora tiene tres barras. Ahora sí que da miedo los mix-ups del personaje. Y aquí tenemos la entrada con 2-3-6. Combo. Bueno, está bien. Combo en el suelo. Ojo. Ojo, que no se va para. Muy buena el mix-up. Sí, te hace la Bueno, guarrada esta. está muy bien. Lo que pasa que, bueno, yo creo que podría, Yo con te iba lo a que decir, tenía. quizá con overdrive lo puede matar y tal, pero mira, si puede hacer eso y se ahorra el No, overdrive, y mejor. sin overdrive, pero bueno, ha ido a buscar el mix-up. Sabía que no se lo iba a cubrir, se ha lucido, guerrido. Y venga.
Esa poción. Muy bien. Overhead. Oh, no ha entrado el 12. Lástima. Combo de aguerrido. Lo tiene bien. Con el golpe de dar comida a las palomas, el 5A. Dar migas, va dando migas. Es el golpe de los jubilados, ¿no? Hace pip, pip, pip. Y bueno, a ver. No tendría que ser Spinete quien fuera a cazarlo, menos teniendo esta vida. Mira lo que le está ocurriendo. No, se está precipitando ahora. Está precipitando cuando él es el que tiene la ventaja del zoneo. O sea, tiene la... Todo la se le va, ¡oh, a ir, lo mata! Sí. Y Astral. Bueno, el nivel un Ballesting. Podría haber hecho un super normal, ¿no? Un piño. Hasta un Sori lo mataba. Porque, o el golpe, o seguir el golpe, ya está. Porque el combo podía ser más largo, pero no, lo ha tenido que hacer así. Tiene que quedar bonito. Venga. Bueno, también le va a dar tiempo a esos Spinete para ir al baño otra vez. Sí. Ahora lo necesita un poco más, ¿no? Ir al baño y volver. Claramente. Vamos a ver. Yo creo que tiene que seguir con es. Ha enfocado bastante mal este combate. Lo ha enfocado mal. En el momento que ha decidido tirarse él cuando no... Cuando lo tenía de punta a punta, teniendo el zoneo que tienes, es cuando lo ha enfocado mal. Teniendo la vida, sí, sí, la ventaja, tanta ventaja, tanto tiempo hacia por delante y su baki sin cargas. O sea, es que lo tenía todo en cara para jugar más tranquilo. Sí, tirar proyectiles y que se la juegue el otro. Sí, a jugar como el Sagat. Y bueno, el Burst, se ha tirado el Burst con un 5A de combo. Bien, como intenta la presión. Está baiteándole el tocar y aquí. Se ha cubierto muy bien el chance. Se ha buscado bien el castigo merecido. Shoryu. Y a poner. Ahora, venga, a enfocar. Esa barrier. Tenía que haber habido barrier. Ha fallado el combo. Y otra vez la presión. Ahí, ya ha entrado con el 2B. Sí, señor. Con pillo básico. ¡Oh! 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 ¡Y ojo! No se ha creído. Ahora, vamos a ver. Combo, chulo. ¡Oh! ¡Qué lástima! Y ahí, muy bien baiteado el antiaéreo, sí señor. Le tira el active. Creo que eso van a ser. Es, no, el bueno, es el de 4000, ¿eh? Se debe haber activado al momento, no me he fijado, no lo he visto. Se debe haber activado al momento y le ha entrado con un 236. Desconozco cuál de los cuatro botones o tres que puede tirar, porque el cuarto es gastando barra. Y vamos a ver si lo enfoca con más calma. Vamos a ver si ahora Spinete decide enfocarlo con un poco más de calma. En lugar de estar... Se está jugando muchísimo poniendo tantos huecos contra alguien que sabe cómo jugar contra él. Ojo, si Aguerrido tiene algo es que se sabe muy bien lo que es la teoría de los personajes. Sabe cuándo se venden, cuándo tocar, cuándo... Y se conoce cómo juegan ellos. Entonces, a la este Spinete se la conoce y mucho. Vamos a ver que no falle el combo. Sí, señor. Ese timing es un poco complicado allí. Combillo... No lo va a matar, pero le va a dejar con el mix-up. Y muy bien visto. Puede no va a matar. No. Oh, menos si no le sale. No, pero que se quede ahí, que se quede ahí tirando kames. Uy, ya lo mata. Lo has visto, ¿no? Lo está enfocando bastante mal. Una lástima porque empezaba muy bien los combates. Parecía que podía estar igualado, pero yo creo que ahora Spinete se está yendo, ¿eh? Yo creo que esa presión de luchar contra Aguerrido también. Lo tiene como su némesis de una forma tan interiorizada que se está poniendo una presión encima que lo quiere reventar de una forma que mira cómo está, bueno, cómo está gestionando toda la partida. Y raro que... Yo creo que va a ir full S. No va a sacar el lobo. No, está haciendo bien. Realmente está haciendo bien.
Quizá ya lo probó en el jueves pasado y vio que no le acabó de funcionar y mira. Exacto, es posible. Puede permitirse jugar más al baiteo, más, o sea, más normal, espaciando mucho más. Muy bien, oh, muy bien por parte de Aguirrido, buenísima. No se, no se creía que iba a entrar Spinete. Sigue la presión, sigue la presión. Vigila una D, aquí viene. ¡Oh! Vale. Muy bien hecho, 2-3-6. No, se vuelve a lanzar. Es instant overhead, pero al final se ha comido el A. No quiere asumir el daño ni por un simple A, ¿eh? Y cómo le ha rodado, bien buscado por parte de Spinete, pero no ha entrado. Una lástima. Los mix-ups y muy bien, muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que el de Tsubaki te tira lejos y no le interesa a Tsubaki que te tire allí en mid screen, al menos. Una lástima. Pero bueno, lo puede matar. Uff, tenía que haber tirado Rapid. Con Rapid lo mataba. Y aquí muy bien decidido por parte de Aguerrido. Si desespera. Le quedan unos cuantos combos. Ahí. No tiene cargas. Si Spinete no la lía. Si Spinete no la lía. ¡Hostia! ¡Qué eso sí que la lía! ¡Qué rabia le debe estar dando! ¡Qué rabia! ¡Oh! Solo por eso ya me declaro ahora como comentarista que voy a favor de Spinete, ¿eh? Sí, sí. Es que allí lo ha hecho con mala leche. No es porque, venga, si te libras me dejas una buena situación igualmente. No, no. Ha ido a buscar que sabía que se lo comería. Sí, sí. ¡Oh, qué rabia, tío! O sea, teniendo la ventaja, pudiendo jugar un poco más bonito, aprovecharte de esto online, tío. Pero bueno, vamos a ver. Entra martillazo. Lo debe tener desquiciado ahora mismo, Spinete. ¡Oh! ¡Qué putada! Muy bien, busca otra vez los mix-ups. El Cres, ese cruce muy bueno. Sigue tocando, bueno, sigue presionando. Ojo que no se. Que no te toque, Spinete. Que no te lance ahora un golpe en medio de los Cres. Te lo estás buscando, muy bien tocado. Otra vez gastando el boost por un simple 2, por un simple 5A. Una ruta un poco. Una ruta que no suelo ver, la verdad. No, es lo que menos me esperaba ver. Al counter assault. Oh, qué lástima. Va a rascar daño. Busca el daño. Muy bueno ese combo, sí señor. Y mix up, overhead y le da la cuarta partida. Muy cómodo Aguerrido, ¿eh? Spinete le he visto de más a menos y veo muy complicado que acabe remontando eso, ¿eh? Una lástima, sí. Porque se veía el primer combate y el segundo han estado muy, muy emocionantes y luego ya Aguerrido ha ido pillando carrerilla y Spinete se ha ido bajando, sí, la moral y viendo que no podía hacer nada. Y ya está, como no haga algo ahora, ya está. Sí, 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 tiene que, a ver, hay fe, puede pasar. Bueno, es que yo, mi valoración es que las derrotas que está teniendo es porque lo está enfocando mal. Se está precipitando, está tomando malas decisiones. Está enfocando mal el matchup él. Sí, porque al nivel que están jugando ambos, yo creo. Y Aguerrido, que también, aunque es un jugador de online, básicamente, y que no sé cuánto tiempo lleva jugando al LAP, pero. Claro, está en su terreno, sí, sin duda. Pero que pasa, se nota que es buen competidor. Sí, mucho. Lo que pasa que es eso, que da lástima ver cómo muchas de las decisiones. Sí, le para algo. Como eso ya es una lectura. Sí. Uf. El problema es como posiblemente con el nivel que estamos viendo de ambos la partida. No estoy diciendo que tenga uno menos nivel que. No, que, pero Spinete, cuando las cosas le van mal, le cuesta sobreponerse. Y Aguerrido aún sabe girar la. Pero estoy viendo un mal enfoque desde el principio y es una lástima porque mira que está jugando bien el personaje, lo está jugando bien, pero el enfoque lo ha puesto mal en el combate. Es una lástima. Y esto es posible que le dé el 5-1 a Aguerrido. Es posible, ¿eh? que por culpa de esto no veamos un 4-2.
Tengo fe, igualmente. Ah, ya veremos, ¿eh? Aún no está perdido. Tengo fe, muy bien, sí señor. Está mixado. Muy bien. ¡Otra vez! Vale. Buah, ha fallado. Sí, sí. A ver, creo que no va a tirar el boost. Uf, buen activado. Y bien tocado, bien activado. Sí señor. ¿Lo puede matar? Tengo dudas. Sí, sí, yo creo que está muerto ya. No, ¿por qué hace eso? Es que no lo mataba. No habría caído para allí. Bueno, igualmente le ha salido bien. Pero yo creo que un combo acabado con super lo mataba, ¿no? No, necesitaba cargas, se las había petado, estaba a cero cargas. Bueno. Pero bueno, bien, aguerrido, 5-1. Marcándose posición, siendo que la única derrota que tuvo fue la primera contra Oniro. Así que aguerrido quiere demostrar que solo los que están, bueno, solo que están winners le ha ganado. Creo que diría que los dos clasificados son los que han perdido contra Oniro. O sea, tanto Frank como. Sí. Como aguerrido, sí. Los dos, la única que han perdido ha sido contra Oniro y los dos buscan venganza. Esto está claro. Esto está clarísimo. Porque pero ahora, bueno. Ellos, los que han ganado hoy de estos dos últimos matches, se enfrentan el día. La semana que viene. La jornada 4 y el que gane en la misma jornada 4 jugará contra el perdedor del combate que tendremos ahora, que es el último de esta jornada. Y el lo combate estrella. Bueno, lo equivalente a la Winner Final. Es lo equivalente a la Winner Final, lo que vamos a ver ahora. Sí, Oniro Thunder para los que estén despistados. With. Jugador de Kawaii Kiwis contra el de Wizards, patrocinador también de esta liga. Están por ahí. Así que, a ver, vamos a ver. Si Wizards ha metido mano por aquí y le ha dicho a Oniro, toma. Estamos esperando. Thunder está por allí metido. Suerte que veo el nick, pero no, a él no lo estaba viendo. Estoy viendo el nick, pero a ver. ¿Qué minuto es? Es atado, ¿no? Está de a ver, ¿es avisado? Porque veo, porque hay el nick, ¿eh? Pero si no, no lo veía. Quizás lleva rato allí. Igual estaba mirando un capítulo de anime o de algo. No lo veía. Venga, avisados están, que supongo que están aquí poniendo juego. Perriki de Dog, aquí lo tenemos, al Perriki. Sí, estoy en ello. Aquí lo tenemos. Y dicen a Genshin, yo me voy a seguir al gacha de Blast mientras. Sí. Es verdad, ¿qué tal el gacha? Me encanta. O sea, me encanta. Es una ya el Record Keeper ya está muerto, ¿no? Lo puede pasar mal. Descansa. Lo puede pasar mal. Me encanta, de verdad, ¿eh? Me parece buenísimo. Me parece, pero muy bueno. Ya lo hablaré después en el Talk Show un poco, ¿sí? Un par de minutos. Está, pero está full japo, ¿no? Aún. Sí. Y ya ves lo que me importa. No, ya. No, sí, conociéndote y siendo el Blab. Sí, me he jugado Final Fantasy en japonés. O sea, es que. Oye. Y ahora que hay un montón de aplicaciones de Google Translator, me pongo así con la pantalla, Google Translator, y a traducir automáticamente. ¿Estáis ahí en Moyerusa todos enfermos con eso o qué? Sí. Sí. Por sorpresa de nadie, ¿no? Por la sorpresa de nadie. Porque. Básicamente. Venga. Y empieza el último combate de la jornada. Creo que vamos a tener. Bueno. Bueno, ese es el combate. Yo creo que es el combate que todos estaban esperando desde que empezó esto, desde que se anunció. Sí, a ver si pasaba esto en el principio, ¿eh? Y mira. El color Rock Howard de Oniro. Bueno, Rock no tiene nada, solo que es rubio y parece un personaje de SNK, porque el color de Rock no tiene nada. Y contra la gata de Thunder, vamos a ver, Taukaja empieza, lo tiene en esquina ya. Lo tira, venga, lo tiene ya para mix-up, vamos a ver qué hace Oniro.
está cubriendo muy bien. Y a ver, vamos a ver. ¡Oh! Ese 2C, muy bien. Combo lo lleva, quitar, ¿no? Lo pasea. Pues, más que nada lo ha paseado por todo el stage. Vamos a ver si rueda. Se levanta rápido y le va a costar más de media vida. Esto, los dos combos son media vida. Lo va a dejar para otro combo. Pues bueno, le ha salido mal el combo a Oniro. Y eso está comiendo todo. Muy... Suerte que ha fallado. No le gusta la Taker Curse. Suerte que ha fallado dos veces, Oniro, suerte que ha fallado dos veces. Porque si no, y otra vez, y aquí el grab. Suerte que ha fallado porque se le iba antes, pero bueno. Bueno, Oniro empieza fuerte. Para mí, no sé, antes te he dicho que quizá veía favorito a Thunder, pero esto es 50-50, no hay ningún favorito. Los dos son... Yo creo que son un nivel muy parejo. Quizá Thunder tiene más experiencia y tal. Pero Oniro es súper agresivo y te pilla y... Es que hace realmente un combo los mix-up dos, y te mata. Realmente los dos juegan... O sea, tienen un... ¿Cómo decirlo? Un meta parecido entre ambos. O sea, los dos son muy rushdown. Los dos llevan personajes muy rushdown. Lo que uno no tiene de velocidad, lo tiene con daño. Y aquí vemos reset marrano, muy bueno, por cierto, de ese invocable. Y se le puede dar la partida, ¿eh? Mira cómo salta con el grab Thunder. ¡Ose, Chance! ¡Qué bueno! Qué lástima que no... Está fallando combos, por suerte. Lo puede matar, y, Lo puede matar. Si no, vamos a ver si va a tirar burst. No vas a tirar burst. Muy buena decisión. Lo va a matar. Sí. Sigue. Y aquí lo tiene. Pues sí, sí. Sí. Tenía además el combo. No sé si lo tiene estudiado para que le active el Thunder lo tiene muy medido todo eso. Sí, porque que le active el active. Yo supongo que sí que lo tenía preparado. Ese, ¿cómo le ha baiteado ese 5B? Muy bueno. Sigue muy bien. Este combo. Muy bien, como se ha esperado aquí Oniro para que no le venga el reset de compresa. Combo, le va a dar la victoria. Eso le puede dar la victoria a Thunder tranquilamente. Eso. A ver qué ocurre. Bueno, yo creo que contaba con ello, ¿eh? Pero bueno, okay, con eso ya no contaba. No. Pero bueno, si algo me queda claro de Oniro es que de un 5A puede convertir cualquier. Puede sacar cualquier barbaridad, ¿eh? Bueno, muy bien, buscado ese Chamdev, buenísimo. Vale, muy bien. Yo sí veo un poquitín más favorito a Thunder es por estas cosas de que se sabe más las guarradas que te pueden hacer en un momento así de las marranadas, sobre todo las marranadas. Sí. Y Oniro... A ver, ya no diría que es un novato, obviamente, porque no lo es, porque ya lleva 2 años fácilmente jugando a un nivel altísimo. Pero Thunder es que lleva mucho más. Tiene más experiencia en este tipo de combate. Vamos a ver. Encima es un FT5, ¿sabes? Que no es un FT2. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Que Oniro está muy fuerte. No, pero a ver, que si tengo que... ponerme a favor de uno es por 51 Thunder, 49 Oniro, ¿eh? Vamos a ver de si que... te sorprende. Vamos porque hemos visto muchos torneos que Oniro ha ganado a Thunder. Sí, últimamente muchos. Y a ver... ¡Oh! ¿Cómo? Ese 2B, ¿cómo se ha jugado directamente? A 6C, no ha confirmado ni nada. Ha tirado ese overhead. Muy buena mala leche allí por parte de Thunder. Qué lástima que le ha salido el burst. Y a ver cómo sigue presionando, le va buscando la presión, Thunder, le entra, no ha confirmado con Rapid, le va a presionar a ver si entra algún overhead al final, te entra alguno, eso no cabe duda, lo tira en esquina, vamos a ver cómo se levanta Oniro, tocando, y muy buena ese, qué lástima que no ha seguido, cómo, está tocando, sin parar, este 5A, cómo lo busca. ¿Cómo lo busca? Muy bien. Y a ver, overhead. El combo lo tira para esquina. Y lanzas de sangre. Venga. Lo tiene donde quiere ahora. Lo tiene donde quiere. Los dos se quedan allí. O sea, estos dos. Sobre todo cuando vemos a Taukaka de Thunder. Es muy normal ver todo el combate en una esquina. Es muy normal que
el Myth Screen solo veamos por cuando el combo te pasea por allí. Porque de repente otra vez se van a esquina ambos. Oh, no, pues mira, ahora va a haber un poco de Myth Screen. Qué buena ese cross. Qué buena, tío. Le va, no lo va a matar. No lo va a matar el combo. Pero ya sabemos que cubrir a Tao ahora. Uf, ha fallado aquí, eh. ¡Hostia! ¿Cómo se la ha jugado? ¡Ha fallado otra vez! ¡Ha fallado! ¡Qué lástima, tío! ¿Qué le está pasando a Uniro que ya es? No está parando de fallar. No sé si es que quizás el online no está yendo muy fino hoy. Que últimamente me están diciendo que lleva unos días un poco marranillos. Pero... ¡ostras! Bueno, pero no parece que haya lagazos ni nada. Que eso a veces no, es lo que más molesta. Pero ese combo me ha extrañado mucho verlo fallar por parte de Oniro. No sé si es que el online no va fino, o él ha tenido un fallo, o... Quizá está jugando más con el ban de la cuenta últimamente. O esto, ¿no? Es que lo que está diciendo Reiko, ya lo vi por Discord, que estaban quejándose un poco de que el netcode va... No iba bien, no iba fino, que dio más problemas de lo habitual. Sí, últimamente sí que estoy notando también yo un poco más de problemas jugando con Reiko, por ejemplo, que las primeras semanas que jugué con él iba bastante mejor. Y esto, lamentablemente, es algo que nosotros como organizadores no podemos controlar. Es que esto es muy... Bueno, para eso son torneos que tampoco tienen premios ni nada, básicamente. Qué buenas decisiones, sí señor. Porque han sido decisiones, no han sido reacciones ni nada, ha sido decisión todo esto. Y presa aérea, se veía. Y muy bien, lo ha hecho. Esto también es porque se conocen mucho, Sí, hombre. Puede hacer días que no juegan, entre ellos ahora. Y va a haber una marrana. Aquí lo tienes. Ha fallado el combo también. No sé qué ha pasado ahí. Oh, qué lástima. ¡Oh! Sí. ¡Se la juega! Es como buscar el 12 y... Bueno, es que está un combo, ¿eh? Si le entra, lo mata. Están los dos a un combo. Y overhead. No sé yo si van a estar los dos a un combo, ¿eh? Reverse, creo que no. Ya veremos, ¿eh? ¿No? Y pero a ver qué hace. Va a tener burst. No le hagas el overhead. Ahí. Van a tocar. ¿Ha tocado? No para y al final le ha entrado un 2B perdiendo burst. Thunder quedándose con la misma cantidad de burst. Ojo, ¿eh? Ojo. ¡Oh! Como ha intentado. Seguramente un grab buscaba Thunder aquí. Esa derrota que le ha dado ese roll. Señor. No quiere quedarse en esquina. Yo tampoco querría. Y. Eso ha sido un intento de reset. Es posible. Eso, vale. Si jugase con el bang, le hubiese pillado el command grab. Combo de Thunder. Y seguramente estaba buscando también un reset. ¿Cómo se buscan resets sin parar? En lugar de terminar los combos. Espero que sea eso y no un fallo. No, yo creo que buscaba ya la presión esa. Eso sí que ha sido un fallo de combo. Ese Zambé sí que ha sido fallo de combo. Y a ver, el mix up, aquí lo tienes. Muy bien intentado. A ver, que va a intentar después el overdrive. Le entra Thunder, se acaba overdrive a Oniro. No sé qué ha pasado. La ha liado, Para, pero le da la... Eso es... ¡Hostia! ¿Pero qué se está pasando? Yo creo que he buscado un preset ahí, pero bueno, ya le está. No creo. Yo creo que están fallando mucho. Ambos, ¿eh? Ambos veo que están fallando mucho. Y sí, a ver... Suerte que el 12 de Naoto, fíjate que se libra, tiene un recovery muy, muy rápido. Suerte de esto porque la especialidad de Taukaka es baitearte antiaéreos, te está saltando y como tengas un antiaéreo que esté bastante rato en recovery, lo pasas muy mal. Y suerte que Naoto, el 12, se recupera rápido. Y aparte él, al agacharse también la hitbox del Champé de Taukaka no te puede castigar tan directamente, tan rápido. Tiene que esperar a bajar más. Entonces, lo tiene bien. Al no haberse librado, tenemos combo de daño de verdad. Y...
levanta la patita. ¿Cómo han estado respetando? Va a matar. Lo eso mata. Va a matar, ¿eh? Sí, genera barra y lo mata. ¡No! ¡Oh, pero no falles, tío! Suerte Toma, que Sorio. Ha seguido. Suerte que lo ha sabido continuar con un dash cancer, Oniro, muy bien. El Sorio para ganar al Excel o como se llame, ¿no? El Super S. Básicamente, bueno, estaba con el D. Thunder ha visto que estaban con el D. Y yo doy por hecho que suponía que podría darle entre el D o durante el dash. No sé qué ha intentado, la verdad, lo tendría que volver a ver. No sé. Pero la posibilidad de un Shoryu allí existía, lo que pasa que a saber si se tenía en mente esa posibilidad. Había empezado cómodo Thunder, ganando las dos más fácil de lo que pensaba, pero esta Oniro ya se está despertando, ¿eh? Esta, yo creo que esta la tenía Thunder, ¿eh? La tenía bastante de cara. Y a ver, hostia, muy bien. ¿Cómo lo está entrando con el jump B? Muy bien. Combo en esquina, después el Shoryu. Vamos a ver el juego de esquina. Los mix-ups, cómo se ha respetado Thunder, muy bien. Ha tocado tímidamente, le busca un castigo, muy bien. Cómo se ha jugado con backdash en el corner, tío. Esto es de locos. Ese 12 que ahora sí que no ha entrado, le da combo a Thunder, lo tiene, lo tira para la esquina. Bombillo, pa 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 pam, suelo, 3C, no hace 3C. Y Shoryu en la boca. Bien. ¡Oh! No ha confirmado allí. Y un whiff, solo necesita un whiff para que te entre con ese 2B. Shoryu, Into, continuación. Lástima que no podía continuar. Bueno, no creo que. Eso lo va a matar, lo mata. Va. Suerte que 5B, 2C. Es combo, no tienes que poner ninguna dirección porque será corregido esa posición. Si no hubiese sido jodido, ¿eh? Y venga, a ver. Uy. Qué bueno. Vamos a ver, bajo. He buscado resets allí. Y zarpazos. Ahora era suyo. Otra vez con el poke, que es muy largo, eso bueno, de Kaukaka. Va a seguir tirando. Va a seguir tirando, allí tiene preferencia, así que va a seguir probándolo. Y le entra el Chris Trigger cargado, ¿eh? Venga. A ver. ¡Hostia! Le confirma con el B. Vale, poco daño. ¡Uah! Se le va. Lo y carga. Muy bien mira, activado mira, para evitar el burst. Va a obligar a gastar el bus porque si no se va igual daño. ¿El 6, daño? Pero tío. Y le Toma. Toca. Muy bien, muy bien. Impresionante lo miro. Voy a hacer clip de eso porque me ha encantado. Eso, buenísima. Haciendo al último. Bueno, muy buena. Ese OD al último. Brutal. Brutal. Para no, que no pudiese hacer burst para nada. Para aprovechar al máximo, muy bien. Ha sido increíble. Increíble. Sí, increíble. El overdrive para evitar que no pudiera hacer burst y 6.000 de vida que le ha quitado. Sí, es que... Ya le había. Sí, para el burst, básicamente para el burst, para tener el tiempo de hacer un C durante el recovery de ese golpe y con el máximo cargado, en lugar de haber hecho C activar, por ejemplo, es que la ruta era de counter estando activado. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. La verdad es que para rascar daño era mejor versión y le castiga el roll, lo ha hecho también. Ole, Oniro. Y ese overhead... Lo tiene, lo tira, otra vez Shoryu para abajo, no va a rodar. Otra vez ese backdash que le sale caro, no quiere cubrir. Y Oniro que ha despertado y Thunder no lo está viendo ahora ya, ¿eh? Buenísimo, se nota que Oniro no ha participado en los dos últimos cuernes, ¿eh? Mira. Oh. Este señor... Es aquí que da miedo, ¿eh? Tocar esto. Y ha preferido tocar Thunder, muy bien. Y Shoryu como antiaéreo. Y si no te recuperas, Into, combo de 2000. Muy bien, como hace el Option Select para castigarle el roll. Lo tiene.
lo tira en esquina. Ojo Thunder, que está en esquina, está donde él no quiere. Se quería colar por detrás, o quería hacer la finta. Ahora, qué lástima que no lo ha podido. Ha tenido que tirar un 5C, pero bueno, que son 4.000 de daño. Como... ¿Vale? No es una lástima, es una buena conversión, la verdad. Y Shoryu se veía venir, pero... Y, ¡hostia! No puede... ¡Oh, qué lástima! Pero brutal, ¿eh? Brutal, brutal. O sea, le podría haber salido muy caro a Thunder eso, ¿eh? Presa aérea, qué lástima. Sí. ¡Qué lástima, eh! Eso ha sido... Es que lo tenía, ¿eh? No sé si lo mata, ¿eh? Sí, con 3 triggers, sí. ¡Oh, pues no! ¡Shoryu! ¡Oh! La ha chipeado, ¿eh? Se ha jugado mucho haciendo eso en un Shoryu, ¿eh? Sí, yo es que me esperaba. Veía un Shoryu ahí. Se veía. ¡Qué lástima, eh! Esa era de Oniro, ¿eh? No le ha vuelto a pasar lo mismo en el último torneo que participaron ambos. Y ese grab lo tiene a presión. ¡Hostia! El grab con una conversión de 6 del overhead. ¡Qué chulo! ¡Sí, señor! ¡Qué chulo! Mira, está un chaval aquí en el chat que dice, ¿cómo puedo participar? Primero tienes que residir en España. Y segundo, primero hay que ir a la Liga Open. A ver. Bueno, luego hablaremos de ello porque no podemos pestañear. Las cosas se pueden ahora alterar para conseguir la tercera. Es que lo tenía muy cerca Oniro, pero se le está yendo, ¿eh? Esta mala puede remontar ahora. No quería cubrir. Toma, Shoryu. Thunder se pensaba que no lo haría. Thunder se pensaba que no iba a hacer Shoryu. O que con el backdash habría suficiente. Yo creo que era la segunda, que con el backdash habría suficiente. Pero creo que Oniro debía pensar que en caso de cubrir podría conseguir la barra suficiente para Rappi. Porque será jugado. Le podría haber devuelto la de antes. Se podría haber activado en overdrive. Durante el block podía jugar. Sí, pero bueno, durante el block del Shoryu de Naoto, sí, lo que le ha lo tiene rápido. Exacto, cubres al principio y esperas que caiga con el burst. Ya en los últimos frames tiras el burst. Bueno, el overdrive y allí se lo podía haber devuelto, ¿eh? Pues, pero bueno, 2-3, ¿eh? Ha girado el marcador. It's Mario para participar. Ahora de momento no se puede. Esto es una liga que. Que bueno, es una liga cerrada para los jugadores más pros de la comunidad. Y sí que hay una liga open que también está ahora cerrada, pero se reanuda. Bueno, cuando se acabe la que hay ahora, en marzo, ¿no? O finales o en abril. Sí, se acaba. Una bueno, nueva liga que sí que te podrás apuntar entonces. Gracias por la explicación. Sí, básicamente, sí. Para ir rápido. Muy bien. ¿O esos 5C? Ha querido tocar allí y eso es dañito, ¿eh? 4.000 se va. Esa conversión. Bueno, 4.000. Muy bien. Se me escucha, ¿no? No es... Sí, se te escucha. Y Oniro que... Lo mata. Se ha enfadado, ¿eh? Es que ha despertado Oniro y Thunder no la está viendo, ¿eh? Au. Hostia, estoy imparable ese chaval. Muy bien. Drive into drive. Y ese le ha entrado al 5B. Muy bien. Lo recas, lo tira para arriba. Ese fallo. Pero bueno, presión tímida. Ese 5C otra vez. Un 5C en counter, ¿no? Le ha entrado ya por segunda vez consecutiva, ¿eh? Esto. En medio de la presión básica intenta colarse y lo mata. Ese grab into matar. Dándole perfect. Y la cuarta. ¿Cómo está, Miro, tío? Y la cuarta, dándole ese perfect into, cuarta victoria de SFT5. Increíble. Pero es que este combate no ha jugado, Thunder. No ha jugado. Ha hecho una marranada, pero bueno, lo que hay. No, tampoco es que sea una marranada, pero bueno, son online entra más que offline, lamentablemente. A ver, me gustaría ver a Thunder en su casa ahora, ¿eh? ¿Cómo está tirándose de los pelos? No quieres. No quieres. Bueno. A ver qué hace, porque ya no, ya está en match point este combate y... Si gana este combate Oniro, se acabó la jornada de hoy con un resultado bastante inesperado.
Bueno, pero que Thunder puede romentar, ya veremos. Sí, pero no sé, ¿eh? Hay que bajar de la rabia, hay que bajar de la rabieta que ahora mismo puede tener. Y ojo cómo bajas a este señor que ahora Oniro está... Es mira, que mira, tío. Ahora mismo Oniro está de... Muchas gracias, Tim. En modo Ultra Instinct, está en la raid. Es Ultra Oniro, tío. Ultra Oniro, tío. Ultra Oniro, sí, señor. Míralo. Y ese... Ya castiga. Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que podría haber hecho rapid, pero bueno, para lo que iba a hacer. ¿Y por qué haces un hilo? Está a punto de tirar el rompo. ¡Oh! Otro fallo. Y ese drive... ¿Cómo sabe que tiene la ventaja Oniro? Está jugando mucho No está perdido, ¿eh? No está perdido. No, no. Thunder puede ganar tranquilamente esta. Me parece que Oniro no debería haber permitido llegar a esa situación. Y a jugar un poco muy loco. Míralo. Y le entra ese 3C necesario. Sí. No se lo piensa. Muy bien. Muy bien. Oniro que realmente ha tirado bastante por la borda buscando ese short de punta a punta, confiando con el alcance que tiene. Y mira quién bueno, nos han hecho una raid con participantes. Muchísimas gracias por la raid, por si no se había escuchado. Muchas gracias, Sim. Pues no te había escuchado esto. No, porque estabas hablando a la vez. Sí, puede ser. Y venga. ¡Oh! Bombillo, sí, señor. Sí, señor, lo tiene otra vez en la esquina. Jodido, va a haber roll. No hace roll. Ha aprendido que no hay que hacer roll aquí. Cruise Trigger. No va a tirar Burr. No lo mata. Uf. Se ha metido él en esquina. Lo puede pasar mal, ¿eh? Y bueno, lo tienen como en corner. Los dos están con Burrs. Oniro que, bueno, le tienen que entrar tres combos más mínimo. Y ese 12, muy bien buscado. 5A12, muy bien. Dándole, bueno, este round que puede ser el definitivo, Reverse. Puede ser el definitivo. Sí, sí, match point ahora es lo todo o nada. Y si algo veo, cuando yo veo a Naoto con Burrs, me preocupo, No sé tú, pero yo me preocupo. Sí. Y encima siendo Tao, que te bajan la vida en un momento. Sí. Porque es eso, que yo me preocupo, cuando veo. ¡Hostia! ¡Qué lástima! Qué lástima que allí Thunder ha hecho el B después del drive. Le entra a jugar seguro. Solo que juega un poco seguro aquí en esquina con los Cs y tal. Pero bueno, otra vez Shoryu, hay que tener en cuenta que este personaje tiene Shoryu y no malo. Bien. ¿Cómo está presionando ahora Oniro? Ese super sale mal. Le puede salir más. ¡Uno! ¡Ha fallado! Pero eso se le iba, de un combo. Se iba de un combo, pero bueno. Está muy seguro Oniro, tiene Burst, lo tira y ahora quería tocar Thunder, es muy típica. No matará de eso. No mata, pero buscaba reset. Por culpa de eso. Ojo que Thunder de dos... La ha liado, La ha liado el Oniro ahí. ¿Y se va a levantar con Shoryu, Robert? ¿Qué crees? Yo creo que sí, Sí, tiene Rapid. ¡No! ¡Ya está! ¡Oh! ¡No! Pero lo va a fallar. ¡Ay! ¿Le da? ¡Entra! ¡Lo mata! ¡Holo! ¡Oh! ¡Pasado! ¡Oh! Ganando con random super de la forma favorita de Thunder, ¿sabes? Para que le haga más rabia. Nada, yo no pensaba además que le diera en el punto que pueda hacer la continuación él solo. Porque ese super cuando te da solo la boca, por la parte de arriba, solo da la boca, solo da la llama. Pero no, le ha dado. Le ha dado un point, le ha dado el puto point. ¡Ostras! Bueno, ¿a quién le ha dado? Ah, vale. Oh, pues 5-2. 5-2, sí, señor. Sí, señor. Oniro que se va a esperar a la gran final hasta la jornada 5, no va a volver. Y Thunder que va a estar en la jornada 4 esperando al vencedor entre Frank Bottle y Aguerrido para la jornada 4. Aún se puede remontar para Thunder, aún puede volver a la gran final contra Oniro, que está esperando allí. Lo que pasa es que Oniro ya va con la ventaja de estar en winners, así de que habría que ganarle dos sets. Vamos a ver, ya os digo que será literal un winners y losers.
os voy a enseñar con una imagen en la semana que viene. Y bueno, veremos también por la parte de los Ers lo que va ocurriendo y cómo Nemo pues sobrevive o tendrá que enfrentarse en la jornada 5 para el descenso contra el aspirante. Así que la semana que viene ya empieza las matemáticas, básicamente. La semana que viene son puras matemáticas y la semana 5 se acaba todo, señores. Así que muchas gracias. Esto ha sido BlazBlue. Nos vemos en un ratito en el Tal Show, que comentaremos la liga así por encima, también la Open, de forma rápida. Y muchas gracias de nuevo y os veo miércoles que viene. Y ya sabéis, viernes tenéis en mi canal la quedada de Discord para ver más partidas. Muchas gracias. Cerramos pronto porque así tenemos tiempo de preparar el Tal Show correctamente. Señor Musashi, muchas gracias. Hoy se viene formato nuevo, ¿eh? Sí, es verdad, hoy viene formato nuevo. Yo tengo muchas ganas de verlo. A ver qué se han inventado. Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós. Venga, adiós.